Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, porque es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Thank you.
El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina siempre en las naciones, sentado sobre querubines, así en la tierra. El Señor es grande en Sion, recumbrado sobre todos los pueblos. La justicia y el derecho, tú actúas en favor. Ensalzada al Señor Dios nuestro, os da un santo estado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor. Dios les hablaba desde la torre.
de la primera carta de San Pedro. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por los padres sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano. Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor.
Señor Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pone en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que concediste a Santa Clara un gran amor por la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión seguir a Cristo en la pobreza del Espíritu y llegar a contemplarte en tu glorioso reino, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la fiesta de Santa Clara. Vamos a pedirle que por su intercesión el Señor nos conceda la vida eterna. También en esta Santa Misa la intención es por todos y cada uno de ustedes peregrinos a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Que Dios los bendiga en sus familias, sus trabajos, sus escuelas, donde quiera que se encuentren. Igualmente por el eterno descanso de nuestro hermano Horacio Sánchez Hernández, papá de un padre sacerdote de que trabaja aquí en la Basílica, y que está estudiando aquí teología. Padre Agustín, le pedimos mucho al Señor por el eterno descanso de su papá y que Dios les dé consuelo, que les conceda la fe y la esperanza a su familia. Igualmente, pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor,
Oremos. Dios nuestro, que misericordiosamente condujiste a Santa Clara al amor por la pobreza, concédanos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared, y sal por ahí. Ante la vista de todos, échate tus cosas al hombro, y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver al país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales. Esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: Yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe, en sus cosas, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad. Perforará una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron como sus padres, fallaron como un arco mal hecho. Totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado en contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor me mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice que debemos perdonar a nuestros hermanos no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Esta es la respuesta que da Jesús a Pedro y a cada uno de nosotros, de perdonar siempre a nuestros hermanos. Y para que nosotros podamos entender esto, nos lo explica por medio de una parábola. Un hombre le debe mucho dinero a su rey. Le suplica que le dé tiempo para pagarle. El rey no solamente le da tiempo para pagarle, sino que le perdona toda la deuda. Saliendo de la presencia del rey, se encuentra este hombre a un compañero
que le debe poco dinero y le exige que le pague lo que le debe. Su compañero le suplica que le dé tiempo para pagarle. Sin embargo, no lo hace así, sino que lo mete a la cárcel. Sus compañeros le van a decir al rey lo que lo ha sucedido. Llama a este siervo malvado y le dice: te perdoné toda la deuda, ¿por qué no le perdonaste tú a tu hermano? Y entonces merece este hombre un gran castigo. Y concluye Jesucristo nuestro Señor diciéndonos: así obra mi Padre Celestial con aquel que no perdona a su hermano. ¿Qué significa esta parábola? El rey es Dios. El siervo podemos ser nosotros, o somos nosotros, que le debemos a Dios una deuda muy grande que no podemos pagar por nuestros propios méritos. Nuestros pecados, nuestras injusticias, todo aquello que ofende a Dios nuestro Señor. Sin embargo, Él misericordiosamente nos perdona nuestros pecados. ¿Quién es el compañero de este hombre? Cada hermano, cada prójimo es nuestro deudor. Pero todos somos deudores. Unos y otros. Hemos ofendido a nuestros hermanos. Nos han ofendido. Y sin embargo, no perdonamos. Jesucristo nuestro Señor nos enseña que así como Cristo, como Dios nos perdona, así debemos perdonarnos unos a otros. Y Jesucristo nuestro Señor no solamente ora, y nos enseña a orar para que perdonemos a nuestros hermanos, sino que Él mismo, con su muerte y con su resurrección, perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Dios nuestro Padre. ¿Qué podemos sacar de conclusión de todo esto? Primero, que Dios es misericordioso y siempre que acudamos a Él, perdonará nuestros pecados, nuestras ofensas a Él. Esas ofensas que hemos cometido contra nuestros hermanos. Segundo, nos enseña que así como Dios es misericordioso y nos perdona, así también nosotros debemos ser misericordiosos y perdonar a nuestros hermanos. ¿Y por qué debemos perdonar a nuestros hermanos? ¿Por qué? Esto es lo principal de este Evangelio. Porque Él primero nos perdona a nosotros. Toma la iniciativa. Precisamente por eso nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos, sino para que podamos participar de la vida divina a través de los sacramentos, especialmente de la Sagrada Eucaristía. Cuarto, nos enseña que hay un juicio aquí en la tierra, pero también el definitivo en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este juicio aún, Dios es misericordioso para perdonarnos. De otra manera, ninguno sería merecedor del reino de los cielos. Por su misericordia solamente, porque todos nosotros somos pecadores. Sin embargo, Dios nos perdona y nos lleva al cielo, y esta es la condición, si nosotros sabemos perdonar a nuestros hermanos. Y miren, qué importante es este perdonar a nuestros hermanos. Si nosotros aprendemos a perdonar a nuestros hermanos, habrá
menos injusticias, menos guerras, menos corrupción. Habrá menos venganzas, menos venganzas. Estaremos con un corazón mucho más limpio, dispuestos a vivir la paz que nos trae Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuánta necesidad tenemos ahora del perdón? En el mundo entero y en nuestra patria. Y precisamente hablando de nuestra patria, la Santísima Virgen María de Guadalupe, la siempre Virgen, la Santa, la verdadera Madre de Dios por quien vivimos, ella nos ha traído a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y gracias a esa misericordia, esa intercesión de la Santísima Virgen, todos somos hermanos de Jesucristo nuestro Señor. Somos hijos de Dios Padre, somos hermanos entre sí. Y ahora que vemos estas peregrinaciones todos los días del año, de veras es para darle gracias a Dios. Ver cómo la Santísima Virgen María de Guadalupe nos convoca para que vivamos como hermanos. En primer lugar, alabemos a Dios nuestro Padre a través de la Sagrada Eucaristía. Que vivamos como hermanos conviviendo en estas peregrinaciones. Y creo que es muy importante recalcar, a veces hacemos hincapié en las cosas negativas, en las personas que han caído, que han pecado, pero no vemos la fe y la caridad de tanta gente como lo que vemos en cada peregrinación. De veras, para nosotros sacerdotes, para los que trabajamos aquí, es un motivo de crecimiento en nuestra fe y en nuestra caridad, y de humildad para darnos cuenta cuánta gracia les ha concedido el Señor a ustedes. Y hablando precisamente de gracias, hoy celebramos la fiesta de Santa Clara. Ella nació en Asís, se acercó a vivir la espiritualidad de San Francisco de Asís, la pobreza, la humildad, la caridad. Ella es fundadora de la Orden de las Clarisas. Y nos enseñan, ella también está intercediendo por nosotros para que vivamos estas virtudes. La humildad, la pobreza, la fe y la caridad. Hermanos, unámonos a la oración de Jesucristo nuestro Señor. Y si la hace Él, sabemos que es eficaz. Padre, que sean misericordiosos como tú eres misericordioso. Guardemos un momentito de silencio para seguir escuchando las palabras de Jesucristo nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Después de cada oración respondemos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad, oremos. Padre misericordioso, escúchanos.
para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes. Oremos. Padre misericordioso, escucha. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor proteja a nuestras familias. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Cristo, que pobre fue colocado en un pesebre, pobre vivió en este mundo y desnudo murió en la cruz, infunda a las religiosas de las familias franciscanas que hoy celebran a Santa Clara intenso amor a la pobreza proclamada en las bienaventuranzas. Oremos. Padre misericordioso, escuchan. Por el señor Horacio Sánchez Hernández, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Oremos. Padre misericordioso, escucha. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y darles pleno cumplimiento por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de Santa Clara. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Horacio Sánchez Hernández, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no nos dejes caer, líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos.
Renovado, Señor, con este manantial de salvación, te pedimos suplicantes que, por la intercesión de Santa Clara, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos tener parte en el reino de tu gracia. El que vive y reina por los siglos de los siglos, nos damos la bendición, como es de ordinario, porque vamos a llevar en procesión al Santísimo Sacramento a su capilla, para que lo podamos adorar durante el día. Mientras va pasando delante de ustedes, hacen una reverencia o adoran a nuestro Señor, hincados. Angelina gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae inundi precium, fructus ventri generosi, rex et fudii gentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cibum turbe tuo dene, sepat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficii, itque sanguis Christi meum, et si sensus efficii, affirmandum cor sincero, sola fide. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios es aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Altísimo Señor,
que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y Cordero divina, por nuestro sumo bien, inmolado en Salem, en tu puro raudal de gracia celestial, lava mi corazón. Que fiel te rinde adoración, Altísimo.